Gracias, presidente. Quiero manifestar nuestro rechazo y reprobación a las declaraciones y a la postura del presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, quien recientemente refirió que por su forma de vestir a las mujeres es muy fácil distinguir a las prostitutas. Esas declaraciones no solamente indignan a las mujeres y a la ciudadanía gobernada por el señor presidente, sino que además son absolutamente discriminadoras, sexistas y racistas. Por ello, desde este Senado de la República, exigimos al alcalde panista de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, que ofrezca disculpas públicas a todas las mujeres. Establecer estereotipos de género contra de las mujeres son una brutal agresión y una evidente violación a los derechos humanos. Exigimos respeto al presidente municipal Uriostegui para todas las mujeres de Cuernavaca. El sexo servicio o prostitución, como le ha llamado, en muchos momentos es una opción. En otros podría no serlo, pero de cualquier manera no se puede denigrar a nadie ni por su oficio ni por su trabajo, y no es algo que ofenda a las mujeres para decirle a una mujer que por traer una falda corta se puede identificar si es o no prostituta. Vengamos como vengamos vestidas, con falda corta o falda larga, con talle o sin talle, no merecemos ese tipo de enjuiciamientos por parte de esa autoridad. No vamos a tolerar declaraciones públicas que lastiman a las mujeres y a las niñas, quienes tenemos derecho, el derecho de vestir como queramos. Por la forma de vestir de una mujer, no se le puede estigmatizar ni agredir. Por lo tanto, insistimos en las disculpas públicas del señor José Luis Uriostegui, presidente municipal de Cuernavaca. Muchas gracias.